Euforia total en Canaletes, en Barcelona, tras conocer los seguidores del equipo culé que se ha proclamado matemáticamente como campeón de la Liga Española, a falta de 3 jornadas, tras el empate 1-1 del Real Madrid ante el Español. El equipo azulgrana se proclamaría campeón de Liga si el Real Madrid, segundo en la tabla, no ganaba hoy. El empate del equipo de José Mourinho permite al Barcelona ser campeón un día antes de jugar contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. El Barcelona aventaja en 8 puntos al Real Madrid, que con solo 2 partidos por delante ya no puede alcanzar al equipo de Tito Vilanova. Para este partido, Vilanova no podrá contar con el portero Víctor Valdés y el defensa Eric Abidal, además de los defensas Carles Puyol y Javier Mascherano, aunque todos ellos viajarán mañana a Madrid con el equipo. Enfrente estará el Atlético, que ya ha asegurado su presencia vía directa en la Liga de Campeones y no tiene mucho en juego, pero presentará un 11 muy parecido al habitual en Liga, a pesar de la proximidad de la final de la Copa del Rey que disputará el viernes contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.